hermanos, hermanas, vamos a hablar esta mañana siguiendo nuestro estudio y meditación del Evangelio de Lucas, pues de todo lo que en este capítulo segundo estamos aprendiendo. Y hoy nos toca hablar de algo que todavía el domingo pasado quedó sin tocar de lleno, y es de la figura de Simeón y de Ana, de este hombre y esta mujer que aparecen en los momentos primeros de la vida de Jesús, y parece que en relación con el tiempo de la presentación ya habían salido de Belén, ya se había producido toda aquella diríamos, todas aquellas manifestaciones de los ángeles, a todas aquellas apariciones, aquellas palabras que traían aquel mensaje en el que describían la persona del Mesías, y también los cánticos de Elizabeth y de María. Y todo esto con la historia de la Natividad, que naturalmente no hemos mencionado muy a fondo otros aspectos que aparecen en particularmente el Evangelio de Mateo sobre esa natividad. Pero bien, tenemos una idea de cómo se produce eso y en qué circunstancias. Y nos interesa hoy mucho hablar de Simeón y de Ana, porque estos dos personajes claramente pertenecen en un sentido al Antiguo Testamento, aunque naturalmente estamos ya en las páginas de lo que llamamos el Nuevo Testamento, ya Jesús ha nacido, por lo tanto el Nuevo Pacto ya está en vigencia. Pero Simeón y Ana son claramente dos personajes que se presentan como una reliquia del Antiguo Testamento. De la misma manera que cuando vemos a Juan el Bautista, ciertamente Juan el Bautista con su asociación a la persona de Elías, también claramente es lo que podríamos llamar el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero aquí en el capítulo 2, si os fijáis, a partir del capítulo 2:25, que voy a leeros, dice acerca de Simeón, dice: había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dice ahora el Evangelio, dice: y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían acerca de él. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre Miriam: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que es contradicha. A tu misma alma también traspasará una espada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bien, aquí tenemos este más bien largo discurso de Simeón, y luego una referencia más breve a Ana, a la cual en el versículo 36 llama profetisa. Ana la presenta como profetisa. Dice: estaba allí también cierta profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, de edad muy avanzada,
había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hacía 84 años y no se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba acerca de Él a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Bien, pues hablemos de Simeón y de Ana. Y los trasladamos, como digo, al ambiente del Antiguo Testamento. Para ellos, naturalmente, no hay una fecha de transición entre Antiguo y Nuevo Testamento. Es que no existe esa fecha. El nacimiento de Jesús es verdad que marca el principio de algo, el fin de algo también. ¿Qué es ese algo? Bueno, es la administración y la forma en que Dios presenta su mensaje de salvación, que en el momento de la venida de Cristo ya no es un mensaje solo, es la realidad de la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, Simeón y Ana, no son conscientes de que se haya producido una transición o un cambio. De lo que sí que son conscientes es de que por fin ha llegado una hora que ellos esperaban. Y los dos utilizan la misma palabra, diciendo que Simeón esperaba la liberación de Israel. La liberación de Israel. Y también nos dice, eso lo dice en el versículo 25, y más adelante, cuando habla de Ana, nos dice que también ella esperaba la liberación de Jerusalén. De manera que habla en un caso de la liberación de Israel y en el otro de la liberación de Jerusalén. Naturalmente que se trata de lo mismo, porque lo que importa aquí es la palabra liberación. Estaban esperando la liberación. Y cuando vieron a este niño que entraba en el templo llevado por sus padres, bueno, fijaos que aquí a José se le considera pues padre, puesto que para la inmensa mayoría, para toda la gente, él era el padre. No sabían nada de cómo se había producido la concepción y el nacimiento de Jesús, y por lo tanto para ellos José era su padre, y es la razón por la cual aquí en el versículo 27 dice que cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley, se refiere a aquella presentación según la ley de Moisés. La presentación es lo que estuvimos hablando el anterior domingo. Lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor, y cuando fueron al templo para hacer esa presentación conforme a la ley, repito, que era una ceremonia muy específica, muy concreta, que la ley de Moisés establecía para los primogénitos, lo fueron a presentar al Señor. Fijaos que tanto José como María, por descontado, eran personas cumplidoras de la ley. Eran personas piadosas, devotas, obedientes, y querían cumplir este requisito. Era el primer hijo, y aunque José no tenía él directamente nada que ver desde el punto de vista biológico, sin embargo, para toda la sociedad, José era el padre, y él tenía que desempeñar todas las responsabilidades y las funciones de un padre. De manera que fueron a Jerusalén, desde Belén hasta Jerusalén, caminando. Allá se presentaron en el templo, y es entonces cuando aparece este Simeón. De él se nos dice que era también justo, devoto, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y luego tenemos esa frase que hemos mencionado,
él esperaba la liberación de Israel. Esta frase tiene una gran riqueza y un significado muy extenso. Esperaba la liberación de Israel. Hemos de pensar aquí en muchas cosas. Hemos de pensar, por supuesto, en que Israel en ese momento estaba bajo un dominio extranjero. Pero no era una cosa reciente, ya era antigua. Desde los tiempos de la conquista de Alejandro Magno y de todo el periodo helenístico y de todas las humillaciones y de las grandes desgracias que habían ocurrido en Israel por culpa de todas aquellas familias, las familias reinantes, las familias seleúcidas, que habían hecho del pueblo de Israel un pueblo esclavo y un pueblo que no tenía la libertad del culto, de la adoración. Los israelitas habían visto durante muchos años cómo se ofendía a su religión. El templo había sido profanado, toda aquella dinastía de los antíocos, el templo profanado, la práctica religiosa prohibida, la circuncisión prohibida, la celebración de la Pascua prohibida. Habían vivido durante mucho tiempo de esa forma bajo el periodo de los seleúcidas, pero luego más tarde vinieron los romanos y también de la misma manera hubo, pues ciertamente, toda la humillación, toda la vergüenza de tener que estar sometidos a una nación extranjera y de haber soportado y tener que seguir soportando todas las restricciones y prohibiciones, de tal manera que ya no se sentían como un pueblo libre y sobre todo no tenían una libertad en cuanto a lo religioso. Bien, hay que reconocer, por lo tanto, que esta expresión que tenemos aquí en Lucas 2:25, que Simeón esperaba la liberación de Israel, tiene, por un lado, este alcance. Se refiere, claro está, a la liberación en cuanto a tener libertad espiritual, religiosa, en cuanto a tener la libertad de ser un pueblo, una nación libre. Pero cuando él dice que esperaba la liberación de Israel, también estamos pensando en algo mucho más profundo. Estamos hablando de la liberación respecto al mundo de las tinieblas, respecto a todo lo que significa la opresión del mal y del pecado. Es decir, de todo aquello que representaba el hecho de que por el cumplimiento de la ley nadie queda justificado delante de Dios. Y Simeón, que dice que era un hombre justo y devoto y que esperaba esa liberación de Israel, iba mucho más allá de pensar en ser libre de los romanos o libre de cualquier otro imperio que pudiera venir. Él estaba esperando la verdadera libertad de la que nos habla la carta a los Gálatas. La libertad que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, esto es de lo que se está hablando aquí. El dominio de la ley, el imperio de la ley de Moisés, que habían malinterpretado. La ley era para llevarnos y conducirnos a la verdad que hay en Cristo Jesús. La ley de Moisés no era un camino de salvación. La ley de Moisés era un camino para llegar a Jesucristo, el Salvador, el ungido, el Cristo. Y esa libertad respecto de la ley es precisamente de lo que se trata aquí y en lo que Simeón tenía que estar pensando. Porque Simeón, que era un hombre justo, él conocía el ambiente
en su pueblo. Él sabía de cuánta falsedad había en el mundo de los fariseos, por ejemplo. Qué lejos también estaban los saduceos. Cómo los doctores de la ley e incluso hasta los propios miembros del Sanedrín, los gobernantes religiosos de Israel, estaban ellos encerrados en una visión extraña, en una visión torcida de lo que era la ley de Moisés. Todos ellos buscaban justificarse delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Y por eso, como el apóstol Pablo nos dice, pues claro, estaban ellos en una situación de esclavitud. Para la libertad nos libertó Cristo. ¿De qué nos libertó Cristo? Pues fijaos, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué dice eso? Pues porque de la libertad de que se trata, de que verdaderamente tenemos que hablar, es la libertad respecto a la ley. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a practicar toda la ley. De Cristo fuisteis desligados los que por la ley intentáis ser justificados. De la gracia habéis caído. Esto que les dice a los gálatas. Los gálatas, claro está, andaban lejos de la Jerusalén de los tiempos de Simeón. Relativamente lejos, no tanto. Pero es el mismo problema. El problema que veía Simeón, cuando él hablaba de la liberación, él estaba hablando de esa liberación espiritual que él sabía que no la podían conseguir a través del cumplimiento de la ley. Y el hombre estaba en el templo. Estaba en el templo. ¿Por qué? Pues claro, porque para él, como para todo israelita, representaba la presencia de Dios, la bendición de Dios. Él estaba en la casa del Señor, allí esperando, en la oración, esperando pues en la meditación de la palabra de Dios. Ahí estaba este hombre, porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no se moriría antes de ver al ungido, al Cristo, al Mesías del Señor. Esta era la esperanza que él tenía. Y me diréis a lo mejor, bueno, había mucha gente que esperaba al Mesías, sobre todo para que les librara del poder de Roma, pero no era esa su ilusión, no era esa su ilusión. Cuando entró el niño llevado por sus padres en el templo, dice, conforme lo vio, lo tomó en sus brazos. Lo tomó en sus brazos. Podemos imaginar a María y José entrando en el templo con el niño y que se acerca este hombre desconocido y que les toma al niño, les toma al niño de los brazos de ellos y lo toma él en sus propios brazos y entonces dice esto: ahora, soberano Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, en esta oración lo que tenemos es, pues, en primer lugar, el profundo descanso de su alma, como diciendo: Señor, ya puedo despedirme en paz de esta vida, porque su gran ilusión era
que se cumpliera la promesa que Dios le había dado de que no vería la muerte antes de que ver al ungido del Señor. Y efectivamente, ahí viene, ahí está, y dice: soberano, le llama a Dios, al Todopoderoso le llama a Dios soberano, como Rey soberano, como Señor de todas las cosas. Fijaos que Simeón no está turbado por la situación política que hay en su pueblo. Es verdad que están humillados, no tienen libertad, pero eso no es lo que más le importa. Él, la liberación de Israel que él espera, es la liberación espiritual. No hay duda, él no estaba aquí confiando en que vendría el gran Mesías que arrojaría a los romanos de allá y que se volvería a convertir a Israel en una nación soberana, etc. No era eso el cálculo de Simeón, porque todas sus palabras van en otra dirección. Él habla de salvación también, además de liberación. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación. La salvación que Dios da en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es Jesús el Salvador. Yeshua el Salvador. Maravilloso, extraordinario, como diciendo: este hombre ha colmado Dios todas mis expectativas. Ahora estoy viendo directamente la salvación misma. La salvación misma. Y por eso fijaos que el apóstol Pablo relaciona esa libertad o la esclavitud, lo contrario, con que estemos o no estemos en esa relación de fe con el Señor Jesucristo. De Cristo fuisteis desligados los que por la ley intentáis ser justificados, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Pues porque en Cristo Jesús no es la circuncisión o la incircuncisión, no era la presentación tampoco. Cumplían el rito. Jesús fue circuncidado, claro que sí. Jesús fue presentado también y cumplió todo, porque Él vino a cumplir la ley, a realizar todo aquello que nosotros mismos no podíamos realizar, y para nosotros, para darnos a nosotros ese beneficio. Por lo tanto, fijaos que en esto se cumple la promesa de Dios de enviar a un Salvador. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Eso también lo dice el apóstol a los Gálatas en el capítulo 4. Fijaos con qué precisión, con qué exactitud, como que Dios envió a su Hijo y lo hizo bajo la ley. De manera que Jesús insistió tanto a lo largo de su vida que no había venido a quebrantar la ley, ni a derogarla, ni a anularla, él había venido a cumplirla. Y una vez que él la ha cumplido, ya nosotros no estamos sujetos a esa ley. Estamos hablando de la ley de Moisés, de las ceremonias, de los sacrificios, de todas esas cuestiones legales por las que pensaban los judíos que se podían salvar y justificar. El Señor Jesús, que no tenía necesidad de justificación porque Él es puro y sin pecado, Él se somete a la ley, cumple la ley, y cumplir quiere decir terminar de una forma total, completa, redondearlo todo ya, cerrar el círculo. Lo ha cerrado y nosotros ya estamos incorporados dentro de ese círculo. Nosotros también, a los ojos de Dios, hemos cumplido la ley. Ya está. No nos va a examinar Dios en relación con la ley. Nos va a examinar en relación con la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y de esto está hablando Simeón. De ahí su gozo, porque él también veía que esta nación, este pueblo,
estaba bajo un yugo invisible. Aparte del yugo de Roma, aparte de la humillación de Roma, había otro yugo, el yugo de la justificación por las obras, del cumplimiento obligatorio de la ley para poderse salvar. De manera que cada uno tenía que trabajar su propia salvación, cada uno tenía que ganársela. Y así el propio apóstol Pablo lo creyó y trabajaba arduamente para estar justificado delante de Dios, hasta que el Señor frenó aquella locura suya y le hizo ver que por medio de las obras de la ley nadie se puede justificar. Bien, esto es lo que Simeón está sintiendo en su propio corazón. Esto es: ahora, soberano Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación. Esa es en la persona misma de Jesús. Él es el Salvador. Él es aquello que Dios ha provisto para que podamos tener vida eterna, paz completa en nuestro corazón. Y así lo toma y ahora dice: y esa salvación la preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y aquí se cumple en esto la visión que tiene Simeón, la que él había esperado, la que desde los profetas, desde Isaías también y de otros profetas, contemplaban, que aquella salvación no era solo para Israel. Los gentiles, luz para revelación de los gentiles, para que los gentiles tengan luz, para que reciban la luz, los que viven en tinieblas, el pueblo que estaba en tinieblas, que iba a haber una gran luz que iba a resplandecer. De manera que estamos abriendo, y aquí sí, claramente vemos esa transición de una era como la que había vivido Israel hasta entonces, encerrados en sí mismos, pensando únicamente en su propio bienestar, y a partir de ese momento, pues se abre la puerta y la salvación llega a todos los pueblos. Bien, dice aquí el versículo 33 que su padre y su madre, ya hemos dicho que padre en el sentido putativo de la palabra, se pensaba que, todo el mundo pensaba que él era el padre, naturalmente, y entonces, o bien, como vemos aquí en la nota, algunos manuscritos hablan más bien de José, dan el nombre de José en lugar de decir la palabra padre. Pero bien, es un padre putativo que se llama, es decir, padre que se piensa que él es el padre. Esa es la idea, ¿no? Cuando se le conoce con ese nombre, o cuando, como en otros lugares, vemos que también se aplica el nombre de padres a los dos, a José y a María. Ningún problema con eso. Bueno, pues cuando ellos estaban pensando en las cosas que estaban oyendo, el propio Simeón los bendijo a los dos. Y a la madre, a María, le dijo: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicho. Que tendrá, naturalmente, oposición. Jesús está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Es la piedra de tropiezo. Muchos tropezarán en él, pero otros serán edificados y se estarán fundamentados sobre esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Para unos, el Señor Jesucristo vendrá a ser piedra de tropiezo. No creerán en él, lo rechazarán, disminuirán su valor, harán una cantidad enorme de cosas. La persona de Jesús y su obra y su naturaleza, todo eso está ahí abierto delante de nosotros a través de las Escrituras.
de su propia obra, de las declaraciones que hace de sí mismo. Pero aún a pesar de esto, muchos iban a tropezar en él. Viendo las señales que él hizo, algunos decían, las está haciendo, estas señales vienen de Satanás, son por Belcebú. Otros estarían como pensando que a ver si se demuestra que realmente es el Redentor, a ver si nos libera, a ver si este es el rey que esperamos, y querían nombrarlo rey. Pero cuando Jesús habló de un mensaje espiritual, habló de un mensaje de esperanza en Dios, muchos lo abandonaron porque no querían eso, no querían eso. Y más aún cuando Jesús habló de cómo su propia persona, su carne y su sangre, Él en su encarnación, Él es nuestro Salvador. Y lo dice en aquellas palabras, si no comiereis mi carne y no bebiereis mi sangre, no podéis tener vida eterna. Pues muchos lo dejaron, tropezaron en esas palabras, no entendieron. Porque en todo lo que se refiere a la persona de Jesús, es la fe. En su palabra, en lo que Él dice de sí mismo. Esta es la cuestión, lo que Él dice de sí mismo. Y lo que los evangelistas y apóstoles nos dicen, guiados por el Espíritu Santo. Bien, pues ahí está el testimonio de Simeón, de este hombre justo y piadoso, de un verdadero hasid, como decían y dicen los judíos, un hasid, un piadoso, un hombre que vivía pendiente de las cosas de Dios. Esa bendición va acompañada, las últimas palabras del versículo 35, de cómo también la propia María iba a sufrir por causa de esa maternidad suya, y viendo a su propio hijo clavado en una cruz. Y este es el testimonio que nos deja Simeón. Y para terminar, en dos palabras, estaba también allí Ana, una profetisa, hija de un hombre llamado Fanuel, de la tribu de Aser, y que había vivido 7 años con su marido, y luego el marido había muerto y había quedado viuda. Era viuda de hacía 84 años. Fijaos lo que esto significa. Si era anciana, porque hemos de contar los 7 años también desde su virginidad, desde que se casó. Una mujer ancianísima, no frecuente en el mundo de entonces. Pero ella dice, no se alejaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Su vida la había centrado en el servicio al Señor, en la oración, el ayuno, su testimonio, allí estaba ella. Y también ella se acercó y dice en aquella hora, y daba gracias a Dios y hablaba acerca de Él a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Ella, que seguramente no se había movido de Jerusalén ni casi del templo en muchísimos años, ella pensaba en esa liberación de Jerusalén, que desgraciadamente ella veía con sus propios ojos cómo se había degradado, cómo poco a poco la religión allí había caído en un formalismo, cómo la casta sacerdotal solamente se preocupaba de su bienestar, cómo la corrupción en muchos aspectos se había ido infiltrando por todos los rincones de lo religioso, del mundo religioso, y ella estaba orando y ayunando, no podía hacer otra cosa. Pero ahora daba gracias a Dios y daba testimonio de que había visto por fin aquel
que iba a liberar a Jerusalén. Bien, esto es una parte de la infancia de Jesús. Una parte de la infancia. Y vemos que este testimonio de Simeón y de Ana pone lo mismo que pondrá Juan el Bautista más tarde, pone como un puente de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el sentido de que estas figuras claramente son personas como las que nos encontramos en las páginas del Antiguo Pacto. Y ellas nos trasladan ahora a una esperanza y a una nueva era, que es el Nuevo Pacto, con las promesas de Dios, con un camino de salvación diferente del que habían interpretado los religiosos de la era antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así se abre la esperanza de un tiempo nuevo. El apóstol Pablo será quien defenderá, precisamente él, uno de aquellos judíos que quería justificarse por la ley, uno de aquellos que quería permanecer anclado en el pasado, en las tradiciones de los padres, en las interpretaciones de los rabinos. Él iba a ser el gran defensor de la libertad que tenemos en Cristo Jesús por medio de la fe. De manera que, hermanos, Simeón y Ana representan pues esas voces que vienen desde las raíces del Antiguo Pacto y que nos están diciendo: por fin entramos en la era de la gracia y ahora queda atrás todo aquello que no nos podía justificar delante de Dios, es decir, la ley de Moisés, que ya ha cumplido su fin, que ha cumplido su propósito, porque el Mesías, Cristo Jesús, ya ha venido. Haga el Señor que esta lección también la recojamos en nuestro corazón y pongamos nuestra mirada siempre en Cristo, nuestro Señor y Salvador, en el cual tenemos salvación y redención. Solamente en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Que el Señor os bendiga. Amén.